bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si no me conoces de nada, me presento. Yo soy Mónica Martínez y este es mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que le des a un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y es gratis, y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título y como es el mes de Navidad y se aproxima ya Nochebuena, Navidad, etcétera, 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 vamos a estar haciendo este look de maquillaje de ojos súper, súper navideño. Así que si queréis saber cómo lo he hecho, no os mováis de ahí y seguid viendo. Como siempre, vamos a empezar primero aplicando nuestra base de maquillaje. Yo en este caso voy a estar usando la base de Estée Lauder y la voy a estar difuminando con una brocha. Seguidamente voy a coger el corrector de Maybelline, el de Fit Me, y lo voy a estar aplicando por la parte de las ojeras, centro de la nariz, centro de la frente, arco de cupido y por el centro de mi barbilla para dar un poquito de luz y corregir imperfecciones. Todo esto lo voy a estar difuminando con la Beauty Blender y posteriormente con mis polvos translúcidos lo voy a estar matizando también con la Beauty Blender. Ahora voy a empezar a contornear mi rostro. Yo voy a estar usando el color oscuro del Contour Kit de Anastasia Beverly Hills y lo voy a estar aplicando por debajo de mis pómulos, por encima de mi frente y por debajo de mi barbilla. Ah, y por alrededor de la nariz. Seguidamente también de Anastasia voy a estar usando el Glow Kit para iluminar un poquito y lo voy a estar aplicando por encima de mi pómulo para que ilumine muchísimo, que es lo que más me gusta del maquillaje, por el hueso de la nariz y por el arco de Cupido. Y para acabar con nuestras mejillas voy a estar usando un colorete color melocotón de la marca Essence y lo voy a estar aplicando por mis mejillas difuminándolo con el contorno. Seguidamente voy a estar rellenando y peinando un poquito mis cejas y para que queden bien definidas voy a estar usando un poquito de corrector con un pincel biselado para definirlas mejor. Ahora sí, ya vamos a empezar con el maquillaje de ojos. El primer tono que voy a estar usando va a ser como un beige muy clarito, que lo voy a estar usando como tono de transición. Así que lo voy a estar difuminando por toda mi cuenca. Seguidamente voy a coger un rosa más oscuro y lo voy a estar aplicando por el mismo sitio que he aplicado mi tono de transición. Vamos a ir aumentando los tonos para crear más profundidad. No nos podemos olvidar de difuminar bien los dos colores. Y para seguir creando más profundidad en nuestro párpado, voy a estar cogiendo un tono más oscuro, lo voy a estar aplicando tanto por el extremo como por la parte del lagrimal y lo voy a difuminar también con los primeros colores.
Para acabar con nuestra sombra voy a estar usando la sombra dorada de NYX, que primero la voy a estar aplicando con una brochita, y para matizarla y que quede más pigmento voy a usar la sombra dorada de Zoeva y la voy a estar aplicando con mi dedo. Para crear más volumen en el hueso de la ceja voy a estar usando un color blanco o beige que lo voy a estar aplicando por el hueso y difuminándolo bien con los primeros tonos. Y para acabar con las sombras voy a estar aplicando las mismas sombras que he aplicado en el párpado móvil, pero por la línea de agua. Y para acabar con nuestros ojos, lo único que voy a estar haciendo va a ser hacerme un eyeliner y aplicarme máscara de pestañas. Y como no podría ser de otra forma, ya que es un maquillaje navideño, me voy a estar maquillando los labios de color rojo. Aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que podáis hacer este look navideño para estas navidades, y si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.